Amigos, antes de finalizar, Patricia de Ceballos asegura que los beneficios procesales a favor de su esposo los harán luchar aún más por la liberación de los llamados presos políticos. Establecemos contacto con Maoli Aldana, quien nos tiene el reporte a esta hora. Adelante. Así, buenas tardes, nos encontramos en Cebucán, justo al frente del edificio donde se mantiene Daniel Ceballos bajo la medida de casa por cárcel que le fue otorgada el día de ayer. El exalcalde de San Cristóbal se asomó a la ventana junto a su esposa y sus hijos y se le pudo ver un buen estado de salud. Patricia de Ceballos aseguró que seguirán luchando por su libertad plena. En un año él jamás perdió la esperanza de poder reencontrarse con su familia, de poder reencontrarse con la gente, de poder estar en la calle. Y esa fortaleza que él ha tenido y que me transmite a mí, le transmite hoy a nuestra familia, es la que quiere transmitirle a todos los venezolanos, que no perdamos la fe. Patricia de Ceballos informó que su esposo tiene prohibición de hablar a los medios de comunicación y de escribir en las redes sociales, pero que puede recibir visita. De hecho, hoy pudo visitarlo el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, y la mamá de Leopoldo López. Precisamente hoy continúa la audiencia de juicio que se le sigue a Leopoldo López y se pudo conocer que el dirigente político no fue trasladado al Palacio de Justicia. La información que tenemos hasta ahora, la invitación es que continúen con más de la emisión Meridiana. Adelante.